Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Esta es la segunda parte de la estructura del espacio-tiempo y vamos a continuar lo que empezamos en el capítulo anterior, que es básicamente ampliarlo a cuatro dimensiones, lo que sería el espacio de Minkowski al completo. Así que empezamos. Muy bien, pues vamos a empezar siguiendo la analogía de lo que hicimos ya en el capítulo anterior, por tanto iré un poco más rápido. Si aquí ponemos el espacio y aquí el tiempo, y tenemos un observador en algún punto del espacio-tiempo, que se está moviendo a velocidad constante con respecto a nosotros, tendrá su vector y luego, por ahí por el espacio, pues tendrá el e prima y lo dibujo así simbólico, el e prima y el no e3'. Es que no es que vayan así, simplemente lo dibujo en plan simbólico. ¿Vale? Porque, claro, no puedo dibujar las tres dimensiones de espacio y una más, o sea, cuatro. Así que es simbólico, por así decirlo. Lo importante es que si ahora queremos describir un punto cualquiera o un evento del espacio-tiempo, pues aplicaremos lo del capítulo anterior. Por un lado, tendremos ct 0 más x 1, etc. Y luego, aplicando la misma historia que hicimos en el capítulo anterior, conectaremos el origen. Con un vector y luego este punto del observador con el punto q del punto que queremos describir con la base prima. Así que nuestro punto q por un lado será llegar hasta aquí y esto vamos a poner que es un vector a, es que es una constante. A partir de ahora, cuando est estemos trabajando con vectores del espacio-tiempo, vamos a poner una línea aquí en vez de poner a vector, porque a vector va a querer decir estar trabajando en R3 y A vector pero con una línea aquí abajo pues va a querer decir que estamos en Minkowski 4 entonces tendremos pues un cierto número A0 por E0 más otro número A1 E1 etc. y una vez estamos aquí vamos ahora a ir hasta el punto Q que es como hicimos en el capítulo anterior pues poner un cierto número z' desconocido multiplicado por e0' y lo mismo x', un número desconocido, por e1' más i' e2' más z' e3'. Y en el capítulo anterior vimos que los vectores e0' y e1' se podían poner como números, o sea, como un número por el e0 más otro número por el e1. Si ahora tenemos estos cuatro vectores y, y en principio no hay ninguna razón por la cual la dimensión X, la Y y la Z sean diferentes, tienen la misma naturaleza, pues podemos imaginar que debe existir también un, una transformación para los cuatro y que también sea lineal de esta manera. Así que entonces vamos a suponer que existe una matriz tal que E0', E1', E2' y E3', estos vectores se puedan poner como el producto de una cierta matriz M, desconocida, multiplicado por los vectores E0, E1, E2 y E3. Esto de aquí lo podemos poner de la siguiente manera. A0, A1, A2 y A3, o sea, decir un vector fila, multiplicado por un vector columna, que sea precisamente E0, e1, E2 y E3. Porque fijaos que esto es este por este, más este por este, más este por este, más este por este, que es justamente esto. Y lo mismo podemos hacer con lo otro. CT', X', Y', Z', multiplicado por E0', E1', E2', y E3'. Y esto lo pongo así, precisamente para que aparezca la matriz M, es decir, que podamos poner los azules en función de los rojos. Entonces, como esto no me va a caber, mmm, tiro un poco para abajo esto. Entonces, en vez de poner E0', E1', etcétera, etcétera, pues vamos a coger esto de aquí y lo ponemos en su lugar. Pero esto, como es el punto Q, pues tiene que ser igual a esto. Pero esto de nuevo lo podemos poner como... Ct x y z multiplicado por E0, E1, E2 y E3, y puedo sacar factor común precisamente este vector E0, E1, E2, E3, y por tanto, esto ya lo puedo borrar porque ya lo he utilizado, y por tanto, todo esto de aquí debería ser igual a esto, porque son los factores que multiplican a E0, E1, E2, E3 que son vectores independientes. Así que tenemos una ecuación muy parecida a la del capítulo anterior. Esto ya no hace falta. Y podemos despejar este señor. Pues primero pasaremos esto al otro lado. Menos a 0, a 1, a 2, a 3. Y vamos a hacer la traspuesta de toda esta ecuación. Y eso significa que invertimos el orden y transponemos. Y este señor traspuesto pues, se convierte en una columna. Y esto que es la resta pues, será CT menos A0, X menos A1 y menos A2 y Z menos A3. Y entonces, si queremos deshacernos de esta M traspuesta, lo que tenemos que hacer es multiplicar a ambos lados de la ecuación por MT pero la matriz inversa, de manera que una matriz a la menos 1 por la matriz, eso dará la identidad, pero claro, al otro lado también hay que multiplicar por lo mismo. Así que aquí se va esto y queda esto de aquí. Y por conveniencia, vamos a llamar a esta matriz como le llaman todos los libros, que es la matriz lambda, lambda mayúscula. Ya digo, es un cambio de nombre simplemente para que sea la misma letra, digámoslo así, que sale en, en los libros. Así que esto será la matriz lambda. E incluso podemos hacer una cosa más, que es separar este señor en dos trozos. Y eso estará restando entre sí. Y esta matriz multiplicando a ambos. De manera que si operamos ahora, tendremos que por un lado esta matriz actuará sobre, sobre el primer vector y también actuará sobre el segundo. Entonces, esta matriz se, eh, va a depender de la velocidad relativa entre los dos observadores, o sea, quiere decir que esto será, en, en una vez elegida esa transformación, pues será una, una matriz de constantes multiplicada por, eh, por un vector de, de constantes. Entonces, podemos definir eso como un vector resultante de constantes que podemos llamar, pues, B de A, pues, B, por ejemplo. B0, B1, B2 y B3. Incluso podemos absorber el menos también como las constantes esas. Lo importante no es si es B, C o lo que sea, sino que simplemente son constantes para ver la estructura que tiene una transformación genérica de un observador a otro eh, de forma que los dos sean inerciales entre sí. Vale, entonces nuevamente, como decimos para las transformaciones de Galileo, esto lo podemos construir mediante una matriz y utilizamos el mismo truco de la otra vez. Cuando hay una suma de constantes, entonces hacemos z', x', y z', y añadimos aquí un 1 auxiliar, y ahora ponemos una matriz, y añadimos cuatro ceros, y un 1, que son auxiliares. Y aquí tendremos ct, x, y z y de nuevo un 1 auxiliar. De manera que aquí irá esta matriz lambda y aquí tendremos b0, b1, b2 y b3. Y estas matrices, cuando veamos qué tipo de, de matriz ¿O qué condiciones tiene que cumplir esto? Que enseguida lo vamos a ver. Bueno, pues toda esta matriz grande es una, una matriz que define una transformación de Poincaré. Y de nuevo forma un grupo, concretamente un grupo de Lie, que es exactamente el mismo concepto que dije el otro día: que una matriz de este, de este tipo multiplicada por otra matriz de este tipo vuelve a dar otra matriz de este tipo. Pero insisto que aún falta por determinar qué tipo de matrices puedo poner aquí, que enseguida lo hago. Y tal como dije en el capítulo anterior, para transformar vectores, que en este caso se llamarán vectores Lorentz, utilizaremos esta matriz lambda, no toda esta entera, sino solo este trozo, que es equivalente, si recordáis, a poner un 0 aquí en vez de un 1. Y entonces cualquier vector del espacio-tiempo, a 0, a1, A2 y A3, se transformará a A0', A1', A2', A3', con esta matriz. Y eso es lo que llamaremos vector Lorentz. A todo aquel conjunto de cuatro números que, cuando pasemos a un sistema inercial, se transforme eh, multiplicado por esta matriz. Entonces, vamos a ver esta matriz lambda, ¿qué es lo que debería cumplir? Aquí tenemos, por cierto, que no se me olvide eh, esto, lo cual significa, lo voy a apuntar antes de que se me olvide, que E0', E1', E2' y E3', que si os acordáis, había dicho que se transformaba con una cierta matriz M multiplicado por E0, E1, E2 y E3. Entonces, claro, como hemos cambiado de nomenclatura y ahora utilizamos la matriz, la matriz lambda, entonces. Si despejamos de aquí la m traspuesta, es decir, paso al otro lado la, la inversa, entonces me queda la matriz traspuesta y ahora transpongo toda la ecuación y por tanto queda la inversa y traspuesta. Eso sería la m despejada, por lo tanto sustituyo la m de aquí y pongo lambda a la menos 1 y todo esto traspuesto. Así que entonces ya esta información no hace falta. Y ya solo aparece en nuestras vidas una matriz lambda y aquí su inversa y traspuesta. Y esas serían las relaciones que, que conectan vectores y componentes de vectores en diferentes eh, observadores inerciales. Claro, ¿qué tipo de matrices lambda son las buenas? ¿Y qué significa buena? Pues tiene que pasar dos cosas. Esas matrices tienen que ser tal que estos objetos sean tensores, pero que no cunda el pánico porque de momento eh, serán tensores que a efectos prácticos quiere decir vectores, es decir, los vectores son un tipo de tensores del tipo 1, 0 o 0, 1, o sea, los vectores de toda la vida, vamos. Y además, no solo eso, sino que lo que tiene que pasar es que la métrica, tanto en el sistema prima como en el sistema no prima, tiene que tener exactamente la misma forma y tiene que ser, pues, 1, menos 1, que eso es lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, pero ahora ampliamos a x, y y z. Es una matriz diagonal llena de unos, el positivo el primero y negativo el resto. Y esto lo podemos decir perfectamente así porque no hay nada especial en la dimensión x eh, que no comparta la dimensión y o la dimensión z. Por tanto, lo que sea que cumpla la dimensión x, tiene que cumplirlo también la y y también la z. Pues estas son las dos propiedades que debe cumplir esta, esta señora lambda. Entonces, esta ya se cumple directamente. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un vector v que tiene componentes, por ejemplo, pues v0', e0', más v1', e1', etc., hasta llegar a, hasta 3, fijaos que por lo que acabo de decir, las... Señoras primas se pueden relacionar. Bueno, si queréis, esto lo voy a poner de esta manera: V0', V1', V2' y V3', multiplicado por E0', E1', E2' y E3'. Por tanto, el vector V va a ser esto por esto, pero que a su vez es esto de aquí. Pero, por otro lado, sabemos que estas señoras de aquí. Si estuvieran puestas en forma de columna, cumplirían esto. Pero si esto lo transponemos todo, entonces tenemos a este señor tumbado, por así decirlo, en forma de fila, a 0', bla, 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 hasta a 3', y tendríamos, eh, perdón, esto es traspuesto, ¿eh? y tendríamos esto cambiado de orden, o sea, a 0, a 1, bla, 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 y esta señora traspuesta. Y si esto lo sustituimos aquí, entonces tendríamos... V0, V1, V2, V3 por la matriz lambda transpuesta. Y aquí tenemos esta que es lambda. Por cierto, la inversa y la traspuesta conmutan, por tanto, puedo poner primero la transpuesta y luego la inversa. Es eh, una propiedad que cumplen las matrices en general. Y luego, pues el vector E0, E1, E2, E3. Y claro, fijaos, si aquí tengo lo que sea y aquí tengo el mismo lo que sea, pero a la menos uno, significa que estoy haciendo la multiplicación de una matriz por su inversa, que eso siempre da la identidad. Por tanto, esto se va porque es la identidad. Entonces, de forma natural, nos queda esto de aquí. Es decir, que hemos empezado con primas y primas y poniendo las transformaciones de las primas en no primas, tanto de las componentes. Como de los vectores, y el resultado natural, sin imponer nada, es que obtenemos el vector en, las, en la base no prima. Y esto es lo que tiene que pasar para que sea un tensor. O sea, de hecho de otra manera: para que un vector sea un vector genérico, en general, no Lorentz, sino cualquier vector, lo que tiene que pasar es que si existe una matriz que conecta las componentes primas con las no primas, entonces tiene que pasar que los vectores prima no estén relacionados de cualquier manera, sino justamente con la traspuesta de la inversa de esta matriz. Si esto pasa, entonces esto va a pasar, esto que, que, que acabo de hacer, y a eso se le llama tensor o vector. Se si transforma de esta manera. Pero el, el, los observadores inerciales, a, además de, de ser tensores, para que sea inercial, tiene que pasar que g' tenga que ser exactamente igual a g, es decir, que la métrica tenga la misma forma tanto en prima como en no en prima. Y eso impone una condición extra para estas lambdas. Podemos decir que si se cumple esto, entonces tenemos un observador, pero si se cumple también esto, entonces tendremos un observador inercial. Y la, la, la manera de razonarlo es igual de fácil o, o difícil, no sé, que el capítulo anterior que es que al ser observadores inerciales no pueden tener características diferentes y como por ejemplo una de sus características que es calcular el producto escalar pues no puede ser diferente tiene que ser de la misma manera porque si no entonces eh, si uno de ellos de algún, algún observador inercial tuviera una manera distinta de calcular su producto escalar pues entonces se podría distinguir de otros y eso no es posible según Einstein o sea que cuando pongo vector Lorentz que lo he puesto aquí Ojo, para que sea vector, esto de aquí. Y para que sea eh, Lorentz, esto de aquí. Así que eh, vamos a ver qué tiene que pasar. Vamos a poner A', y con A' me refiero a esta columna de números. Y la vamos a poner igual a lambda. Y ahora voy a poner una A sin primas, que se refiere a las componentes del vector que sea, el que, el que sea pero expresado en la, en la base no prima. Entonces, para que sea inercial, o sea, para que la forma sea idéntica, tiene que pasar que cuando haga el producto escalar de este señor por él mismo, el resultado tiene que ser lo mismo que si calculara el vector A en la otra base. Esto es lo que significa inercial o lo que significa que la métrica tenga la misma forma. Entonces, si sustituyo el A', que es esto de aquí, lo sustituyo aquí y aquí, vamos a ver lo que pasa. Bueno, recordemos que cuando tenemos que hacer el producto escalar entre dos vectores, esto se de definía como el primer señor el de la izquierda traspuesto, la matriz G de la métrica y el señor B aquí. ¿eh? Esto es lo que dijimos en el capítulo anterior. Por tanto, aplico la misma historia y voy a decir, bueno, aquí tengo A', por lo tanto será... A' traspuesto, luego pongo la métrica, pero en vez de poner G', pongo directamente G porque es lo que estamos imponiendo. Y A' tal cual. Sería este lado de aquí. Este de momento lo dejamos aquí esperando. Y ahora decimos, a ver, ¿qué es A'? Pues A' es lambda por A. Y esto traspuesto, aquí la G. ¿Y qué es A'? Pues otra vez es lambda. Entonces, transponemos esto, entonces nos va a quedar A transpuesto, lambda transpuesto, la G está de aquí, y luego lambda por A. Y ahora es cuando decimos, vale, pero yo quiero que pase esto. Es decir, deseo, o sea, obligo a que todo este rollo de esto, es decir, A transpuesto, G, G, entonces, si nos fijamos aquí, vemos, vamos a fijarnos de aquí para aquí, vemos que tengo A traspuesto igual que aquí y tengo una A igual que aquí, pero aquí en medio tengo todo esto y aquí tengo esto. Luego, para que esto sea igual a esto, necesariamente lambda traspuesta por la métrica y por lambda tiene que ser igual a la métrica. Y esta es la ecuación que tiene que cumplir estas lambdas para que la métrica se mantenga igual, o sea, para que sea un observador inercial. ¿Vale? O sea que antes de borrar, ya digo, un observador genérico solo se pide que sea un tensor, o sea, esto de aquí. Y si es un observador inercial, además, que tenga la misma forma de la métrica. Lo digo porque cuando hagamos eh, observadores genéricos, acelerados o lo que sea o en relatividad general solo se pide que sean tensores o sea esto no se pide en relatividad general solo que sean tensores nada más vale es solo en relatividad especial que se exige que además los observadores sean inerciales eh, de cara a que las leyes sean las mismas en relatividad general eh, fue Einstein fue un paso más allá y dijo no 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 lo que voy a decir es que las leyes sean las mismas para todos los vectores, para cualquier sistema de referencia. Vale, esto lo digo solo para que para conectar, pero como si no hubiera dicho nada, porque ahora mismo estamos en relatividad especial, o sea, en espacios-tiempo planos. Entonces, como ejemplo ilustrativo para ver que esto funciona, si volvemos rapidísimamente a, al ejemplo del capítulo anterior, vimos que la lambda, si os acordáis, daba gamma, gamma beta, gamma beta, perdón, con un menos gamma. Donde gamma era 1 partido raíz de 1 menos beta al cuadrado y donde beta era la velocidad del observador inercial dividido entre la velocidad de la luz. Entonces, si esto que acabamos de poner es verdad, esta lambda debería cumplir esto. Y efectivamente así es. Vamos a sustituir. Entonces, ponemos primero... La transpuesta que se queda exactamente igual. Luego ponemos la métrica. Como estamos en este ejemplo de 1 más 1, pues tendremos 1, 0, 0 menos 1. Y luego esta matriz exactamente igual. Y esto debería dar la métrica. Si no pasara esto, significa que os acabo de mentir. Entonces vamos a ver. Entonces, si hacemos esta, será 1 por gamma, 1 por este. 0 por este, gamma beta, y este por este, menos gamma. Y si ahora multiplicamos por gamma, menos beta gamma, menos gamma beta, gamma, y sacamos factor común gamma al cuadrado, es decir, una gamma de aquí y otra gamma de aquí, simplemente para escribir menos, pues tendremos 1 menos beta al cuadrado, Menos beta más beta 0, menos beta más beta 0. Esto sería beta al cuadrado menos 1. Es decir, que esto sería gamma cuadrado 1 menos beta al cuadrado, 1, 0, 0. Y esto como está al revés es menos 1. Y si elevamos esto al cuadrado y pasamos esto al otro lado, queda gamma al cuadrado 1 menos beta al cuadrado, que es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a 1 y nos queda efectivamente la métrica. O sea que esta matriz que encontramos con argumentos más o menos racionales o lógicos, pues es correcta, cumple con esto de aquí. O sea que fantástico. Pero claro, decimos, oye, pero y si queremos que sea algo completamente genérico, eh, es decir, genérico en este sentido, quiere decir, pues cualquier cosa, cualquier transformación de, de coordenadas, que puede ser perfectamente rotaciones ordinarias de toda la vida. Y también puede ser Boosts. Entonces, este análisis ya lo hice en el capítulo 15 de grupos de Lee, en el que lo dediqué eh, precisamente a eso, al grupo de Poincaré. Y entonces eh, hice bueno, el cálculo de una cosa que se llama generadores, etcétera, etcétera. Esto más adelante lo vamos a necesitar, pero ahora mismo no. Así que lo que voy a hacer es poneros una, una versión resumida del, de lo que se obtiene. Y para ver el por qué es así y cómo se deduce, pues os lo dejo que lo veáis en el capítulo 15. Lo digo más que nada para no repetir, ¿vale? Entonces, lo que demostré en el capítulo 15, este que os digo, es que si esta matriz lambda, la expresamos como e elevado a una matriz que sea un cierto número, llamémosle, yo qué sé, epsilon 1, por ejemplo. Bueno, no epsilon 1 porque puede parecer que sea pequeño y no, no tiene por qué ser pequeño, pues un cierto número, un número finito, 43, 1080, 0,3, o sea, cualquier número real, multiplicado por una matriz que voy a llamar K1, más otro número diferente de este, aunque puede ser igual, pero en general es diferente, multiplicado por la matriz que llamo, que llamo K2, que ahora os diré cuáles son, más otro número por la matriz. K3 más otro número multiplicado por una matriz que llamo J1, J2 y J3. Y esto no es que esté elevado a, sino es un super índice. O sea, J super 1, J super 2 y J super 3. Bueno, pues K1 es la matriz 0, 1, 0, 0, 1, 0, 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 K2 es la matriz 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y lo demás todo lleno de ceros. Y K3 es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y todo lo demás lleno de ceros. Vale, estos serían las, lo, estas K se llaman generadores de boost. K1 es en la dirección X, K2 en la dirección Y y K3 en la dirección Z. Vale, eso en cuanto a las Ks. Y las Js, ya digo, estoy yendo muy rápido porque toda esta información ya la utilizaremos en el futuro y daré por hecho que en los próximos días eh, veréis ese capítulo para poneros a, al día de cómo tenerlo. Y J1 es la matriz. J2 es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Y J3, 0, 0, 0, 0. Y estas matrices se llaman las matrices de rotación. Esto sería rotación en torno al eje X, rotación en torno al eje X. Y, y rotación en torno al eje Z. Entonces, estas matrices, insisto, no son la lambda. Estas son las matrices que pueden ir aquí encima de la exponencial. Entonces, vamos a, para que veáis un poco cómo utilizar esto, imaginad que queréis hacer un boost en la dirección X. Pues entonces, la lambda que cumpliría eso sería elevado a, imaginar que queréis poner aquí pues, 2,3, por ejemplo, cualquier número. Y aquí, como queréis hacer un boost en la dirección X, tenéis que poner no cualquier cosa, sino la matriz o el generador K1. Y he elevado a una matriz, por definición, es la identidad más la matriz tal cual más un medio de la matriz al cuadrado más 1,3 factorial la matriz al cubo y así hasta infinito. Por tanto, esto sería la identidad más 2,3. Bueno, en vez de poner 2,3, déjame poner, no sé, teta, por ejemplo. Pues esto sería teta k1 más un medio, este señor al cuadrado, este señor al cuadrado, más 1 partido 3 factorial, aquí un 3, esto elevado a 3 hasta el infinito, y esto que parece una locura en realidad no lo es tanto porque resulta que K1, si la eleváis al cuadrado, veréis que va a dar la siguiente matriz: 1, 1 y todo lo demás ceros, o sea, 0, 0 y todo lo demás ceros, y resulta que K1 a la 3 da lo mismo que K1, o sea que con esto. Podemos hacerlo esto muy rápidamente porque esto va a querer decir que va a dar primero la identidad, luego va a dar teta k1, después aquí va a dar un medio de teta al cuadrado, pero k1 al cuadrado es, bueno, más o menos, o sea, si no miramos mucho, más o menos la identidad, es decir, la identidad y 0, 0, 0, ¿vale? bueno, una matriz 2x2 de la identidad, y luego aquí tendremos un. 1 partido 3 factorial, teta al cubo, y esta señora vuelve a dar k1, etcétera. O sea que al final podemos agrupar lo que, lo que va a dar en k1, que es teta más un, 1 3 factorial teta al cubo, más, y podéis ver que el siguiente será 1 partido 5 factorial teta a la 5, bla, 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 todo esto multiplicado por k1, y luego... Lo que está multiplicado por esta matriz, pues estará por aquí. Será un medio de teta 2 más 1 partido 4 factorial teta a la 4 más bla bla, bla 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 bla. Todo esto multiplicado por la identidad y 0, 0, 0. Y resulta que si miráis en unas tablas o lo que sea, veríais que esto de aquí es precisamente, bueno, pongo la identidad primero, Vale, pues esto precisamente es el polinomio de Taylor del seno hiperbólico de teta, esto de aquí, multiplicado por k1, esto de aquí, más coseno hiperbólico de teta, pero le falta el 1, el como no está, pues se lo resto, y multiplicado por esta matriz. Entonces, si juntamos las cosas, tendremos la matriz. Que va a ser la identidad y la identidad, que es esta, que es la identidad 4x4, luego vamos a tener K1 y ahora vamos a poner esto, que será seno hiperbólico y seno hiperbólico, y lo demás 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, decir un montón de ceros, porque recordad que K1 solo tenía un 1 aquí en estos dos sitios, y por tanto lo rellenamos con este seno hiperbólico. Y luego por último tendremos coseno hiperbólico menos 1 aquí, por tanto tenemos coseno hiperbólico menos 1 y coseno hiperbólico menos 1 y lo demás todo lleno de ceros, que es esto de aquí. Y si queréis, eh, pongo ya lo que es esto, ya que estamos 1, 1, 1, 1 y todo lo demás lleno de ceros. O sea que al final nos da 1 más 0 más esto coseno hiperbólico. 0 más seno hiperbólico más 0, seno hiperbólico. Y ahora, los demás ya son 0 todo el rato. 0 y 0. Y aquí tenemos un 0, un seno hiperbólico y un 0. O sea, un seno hiperbólico. Y aquí tenemos un 1 más 0 más coseno menos 1, es decir, coseno hiperbólico. Y el resto ya son todos ceros. Bueno, excepto aquí que tendremos estos dos unos y si hubiéramos escogido en vez de teta hubiéramos escogido menos teta entonces hubiera salido menos seno menos seno el coseno se queda igual y hubiera salido esto y esto y esto seguro que os suena porque es la matriz digamos de transformación que nos pasaba de las ct, o sea, de la ct y la x a ct prima y x prima era precisamente esta matriz que es una 2 por 2, y solo afecta a la componente temporal y a la, y a la x. Y la y y la z la deja igual. Y si hubiéramos hecho, pues por ejemplo, e elevado a menos teta k2, entonces nos hubiera salido la misma historia, pero mezclando el tiempo y la coordenada y. Es decir, que hubiera dado coseno hiperbólico teta. 0 menos seno hiperbólico teta, 0 menos seno hiperbólico teta, coseno hiperbólico teta, y entonces aquí, es decir, mezcla el tiempo con la i, porque esto sería, esto sería la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, o sea, el tiempo, la x, la i y, y la z. Y es por eso que modifica la i tanto en, la, en las columnas como en las filas. Etcétera, y si en vez de hacer esto, hacemos por ejemplo o queremos una rotación, por ejemplo, una rotación en torno al eje Z, pues entonces sería e elevado a Teta J1, perdón, J3. Y entonces nos saldría, pues, un 1 aquí en la componente temporal, no pasa nada, y luego aquí la matriz de rotación RZ de toda la vida, ¿vale? De cuando, bueno, de la podéis buscar en Wikipedia o lo que sea, o si no, calcularla. Es un buen ejercicio coger una de estas y calcularla para que veáis que da lo que tiene que dar. Pero estos son solo ejemplos. Eh, o sea, lo, podemos hacer maravillas como. Pues yo que sé, por ejemplo, multiplicar. O sea, aquí arriba, pues poner inventos como por ejemplo menos uh, 0,1 por K1 más 1027 por K2 más Pi, K3 más 4 tercios, J1, más 2, J2 y menos 3, J3. Entonces calcularíamos toda esta matriz y simplemente habría que hacer elevado a esa matriz y con ayuda de un ordenador esto se hace volando y el resultado será una matriz más rara que el cupón, llena de números por todos los lados, pero que cumple esto y será una transformación de, de Lorentz, lo cual significa que conecta dos observadores inerciales y cuando es algo así tan genérico significa en el fondo de forma física lo que estamos diciendo es que estamos modelando pues por ejemplo si tenemos nuestro eje de coordenadas y dibujo solo la x la y la z por un momento entendiendo que el tiempo también está pero no lo puedo dibujar y entonces una cosa de estas genéricas significa una cierta dirección del espacio. Ojo, que no tiene nada que ver con esto. ¿vale? Eso, eso es otra historia. El cómo relacionarlo, pero de momento no voy a entrar. A menos que más adelante en el curso haga falta, entonces lo explico. Pero bueno, la cuestión es que significa que, esta, que cogemos a un observador por ahí moviéndose a una cierta velocidad. Y que además los, los ejes eh, prima, en vez de ser... Paralelos a estos, pues resulta que pueden estar girados. Quiero decir, el E1, el E2 y el E3. ¿no? Pues aquí podría ser pues, el E1', el E2' y el E3'. Es decir, que están girados con respecto a esto. Tienen que ser ortogonales, pero pueden estar girados y moviéndose a una, en, una, en una cierta dirección, la que sea. Es decir, cualquier tipo de boost generalizado. Se puede codificar de esta manera. Entonces, no entro más en esto porque ahora mismo no tiene sentido. Si estuviéramos trabajando con casos concretos y necesitáramos la transformación y tal, pues os explicaría un poco más y unos cuantos trucos para, para poder obtenerlo. Y luego un dato más interesante que tenemos que saber es que el determinante de lambda es 1. Esto se puede, se puede ver muy fácil de dos maneras. La primera es que si miramos aquí y calculamos el determinante de esta ecuación, nos queda lambda t, g, lambda igual al determinante de g. El determinante de g es igual a menos 1, porque si multiplicamos la diagonal nos va a salir en negativo, menos 1. Y luego el determinante del producto de matrices es el, de, el producto de determinantes. Pero esto sale menos 1, esto sale menos 1, por tanto se cancela. Y nos queda 1. Y resulta que el determinante de la matriz traspuesta coincide con el determinante de la matriz ordinaria. Por tanto, tenemos este por este, o sea, al cuadrado, igual a 1. Por tanto, a pesar de que el determinante de lambda podría ser más menos 1, hemos escogido, al hacer esto de aquí, que sea 1. Y esto tiene una razón de ser. Imaginad que hiciéramos por un momento que el determinante de lambda fuera menos uno. Entonces eso querría decir que lambda no podría ser jamás de los jamases la identidad. Porque si lambda fuera la identidad, querría decir que el determinante de lambda sería el determinante de la identidad, o sea, quedaría uno. Como no es posible, pues entonces no pasaría esto. Y eso querría decir que no existe la posibilidad de, de no hacer nada. Y cuando digo no hacer nada, me refiero a que si tengo un observador y no hago nada, pues el otro observador soy yo mismo. Y eso se expresa diciendo que no hago nada, o sea que me estoy comparando conmigo mismo. Pero si escogiera el determinante de menos 1, esto no lo podría hacer. Y eso no tiene sentido ninguno, físico me refiero, y por eso se escoge que el determinante sea 1. Luego la otra opción, para saber que el determinante es 1, es que siempre que tengamos que calcular el determinante de e elevado a una matriz. Esto se puede hacer como E elevado a la traza de la matriz. Y las he borrado, pero creedme que K1, K2, K3, J1, J2 y J3, todas estas matrices tienen traza 0. Y la traza de la suma de matrices es suma de trazas. Por tanto, sería 0 más 0 más 0 más pues 1, 2, 3, seis veces. Es decir, elevado a 0, que es 1. Y esta fórmula es verdad. Porque la traza es un invariante bajo transformaciones o cambios de base. O sea, dicho de otra manera, que si yo tengo e elevado a una matriz, la que sea, con un montón de números, y resulta que esta matriz tiene como traza, pongamos 3, por ejemplo, pues cuando la cambie de base, y ahora resulta que estos son otros números, pues la traza seguirá siendo 3. Entonces, si esta base no es cualquiera, sino que es justamente la base de valores propios, pongamos lambda 1, 0, 0, lambda 2. ¿vale? O sea que de lo original hago un cambio de base de forma que me pongo en la base propia. Entonces, esto de aquí es muy fácil de calcular porque cuando la matriz es diagonal se cumple, y solo en el caso de matrices diagonales se, se cumple que es la matriz e elevado a lambda 1, 0, 0, e elevado a lambda 2. Y el determinante de esta matriz, pues es E lambda 1 por E lambda 2, que es lo mismo que E elevado a lambda 1 más lambda 2. Y entonces resulta ser que es E elevado a la traza de esa matriz. O sea que esto demuestra, digamos, esta, esta fórmula. Esto más el hecho de que la traza es el mismo número independientemente de la base en la que esté expresado. Y digo todo esto porque ahora ya estoy en condiciones de definir lo que se llama el grupo de Lorentz o si queréis el grupo SO13 que es el conjunto de, matri de matrices lambda tales que el determinante de lambda es igual a 1 y que cumplen esto donde g es 1 menos 1 menos 1 menos 1 entonces Fijaos que al final lo que va a pasar es que nuestra teoría, sea cual sea, ya sea de campos, de partículas, de lo que sea, si queremos que cumpla con la, los principios de la relatividad especial, tiene que ser una teoría que sea invariante bajo transformaciones del grupo de Lorentz o SO13. Y las rotaciones, que son SO3, están incluidas dentro de este grupo. SO3 son las rotaciones eh, tridimensionales de toda la vida. Y ya que estamos, defino SO3 como el conjunto de matrices tales que R traspuesta por R es la identidad y el determinante de R es 1. O sea que una teoría relativista tiene que ser invariante bajo el grupo SO3, pero al ser ya invariante bajo S1.3 ya incluye este, por tanto normalmente se dice solo este y ya está. Y luego el grupo de Poincaré es el SO1.3 y también incluimos las traslaciones espacio-temporales. Y las matrices es las que he puesto hace un rato, que son aquí una matriz lambda del grupo SO13, o sea, las matrices que cumplen esto y determinante 1, y luego aquí, pues cuatro numeritos, y luego aquí 00001. Todas estas matrices de esta forma son eh, eh, ejemplos o transformaciones del grupo de Poincaré. Entonces, en el caso de los campos, si estamos describiendo una teoría de campos de manera. Que el lagrangiano o la densidad lagrangiana no depende explícitamente de un punto cualquiera del espacio-tiempo, sino que solo depende del de campo y las derivadas del campo, o sea, no explícitamente de ninguna coordenada espacio-temporal. Entonces, este tipo de lagrangianos también es invariante bajo el grupo de Poincaré y esto es lo, lo típico, lo que va a pasar. Que los campos no dependen de, de un punto. Porque si dependiera de un punto, significa que en todo nuestro espacio, pues a lo mejor aquí pues pasa algo raro. Y en principio el espacio, el espacio-tiempo, es homogéneo, isótropo y se comporta todo igual en todos los puntos. No tiene nada de especial este punto en comparación con este otro, por ejemplo. Y este grupo de Poincaré es el que vamos a, a usar para el teorema de Neder y ver qué cosas se van a conservar precisamente por eso, por tener estas simetrías. Muy bien, pues hasta aquí es lo que tenía que decir y os voy a decir un poco lo que voy a explicar en el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente lo que voy a explicaros es qué es una base dual, que básicamente tiene que ver con lo típico que se hace en relatividad, que es subir o bajar índices. Luego le daremos vueltas. A qué significa por ejemplo este tipo de cosas con respecto por ejemplo a este tipo de cosas no el hecho de que los índices estén arriba abajo o a la izquierda a la derecha eh, qué relaciones hay entre lambda de esta manera y lambda de esta otra y aprovecharemos para explicar un repaso rapidísimo de tensores y tengo que hacer esto básicamente porque en algún momento van a aparecer los tensores y necesitamos saber lo mínimo mínimo de tensores para no andar perdidos y ya nuevamente una vez ya tengamos todo esto pues ya volveremos a los campos para seguir disfrutando de la aventura así que nada muchas gracias por ver este vídeo gracias por todos los comentarios que habéis puesto sobre todo en el capítulo anterior y me alegro mucho que os haya gustado la introducción aquella con el vals del danubio azul que la verdad es que hay gente que se piensa que lo hago en broma pero era en serio era una manera de decir que Todas, todas estas cosas del espacio-tiempo pues tienen algo de majestuoso, ¿no? Pues nada, no me enrollo más. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.